A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy, muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden, y crearse un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Yo sé muy bien que en la práctica eso no corresponde exactamente con mis deseos, digamos, teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el lector cómplice. ¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la Rue de Cien, al arco que da al Quai de Con, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas, ya su silueta delgada que se inscribía en el Port des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el perfil de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, encontrar en su delgada cintura y acercarme a la maga que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo de dentífrico. Así inicia Rayuela, que es la última novela que leí y que no me gustó. Básicamente no me gustó para nada y este es el video en el que explicaré por qué no me parece un buen libro. Es una idea polémica y de hecho yo casi nunca hago esto. Casi nunca hablo de los libros que no me gustan, que no recomiendo, porque tal vez al hacer eso desanimo a personas que quieran leerlo. Pero es que con Rayuela no me aguanto, tengo muchos motivos por los que no me gusta este libro. Entonces, bueno, voy a intentar hablar a ver si es que soy yo el del error. Primeramente, no, en primer lugar, primeramente está mal dicho. En primer lugar voy a decir que es una novela muy densa. Tiene 600 páginas que a mí me resultaron en su mayoría insoportables. El autor todo el tiempo está haciendo referencias a lugares, a música y a cosas que no conozco, que no me interesan, que me son irrelevantes. Y por eso es que yo digo que ya pasó su época, ya pasó la época de Rayuela, ya no nos representa a los jóvenes que vivimos en este mundo, ya no tiene nada que ver con nosotros Rayuela. Ese creo que fue uno de los primeros aspectos que noté al leerla. Es la segunda vez que la leo, porque la intenté leer en mi época colegial, me resultó peor todavía, me resultó más insoportable. Y de hecho, si alguien me está viendo esto y es profesor de literatura o de español, no la recomiendo para que lo pongan a leer a los jóvenes, no la recomiendo para nada. Es difícil y muy complicada, muy, muy enredada, no es una lectura que recomiendo para colegio. Tal vez con los cuentos de Cortázar pueda llegarse a mejor puerto, porque con esta novela realmente no. No he leído las otras novelas del autor, no sé si sean igual de malas, o bueno, que me resulten igual de malas. Yo siento que es muy afrancesado este libro. Cortázar, en 600 páginas que tiene esta novela, un Cortázar que se creyó francés todo el tiempo y que a mí me resulta alejado culturalmente, ya que no tengo ninguna relación con la cultura francesa, no sé una palabra de francés y no quiero saberla, no es una cultura que me llame mucho la atención. Así que sentí el libro muy distante a mí en cuanto a este aspecto cultural y lingüístico. Además es un libro lento, desordenado. Bueno, lo desordenado es algo que está en el libro a propósito, así que lo entiendo. Y aburrido. Es muy aburrido, muy aburrido. Lo siento, perdón si hay un fan de Rayuela que me esté odiando en este momento, pero me resultó absolutamente aburrido, Dios mío. Creo que hay libros que me enseñan muchísimo más y con los que aprendo mucho más. Tampoco tengo relación. No tengo mínima relación con el jazz, que es algo muy importante para entender este libro. De hecho, odio el jazz, me parece una cosa absurda. La música debe ser ordenada, el arte debe ser ordenado, soy conservador en cuanto al arte.
Y si un libro, si una canción, si una pintura no es ordenada, no es bella, no es simétrica, no tiene belleza. La belleza es justamente lo simétrico, lo que no es ni muy allá ni muy acá, sino está en el punto medio, el punto arquimédico. Esta es una novela que no está en el punto arquimédico. A propósito, el autor quiso hacer esto a propósito. Está bien, lo entiendo. En su momento fue revolucionario, en su momento no se había visto, pero actualmente, no me interesa. Sencillamente no me interesa el arte contemporáneo, el arte desordenado, la música desordenada como lo es el jazz. No me gusta y pues ese es otro factor por el que yo creo que Rayuela no me ha venido a gustar realmente. De hecho siento que cualquier libro, cualquier otro libro que yo haya leído, por ejemplo un libro de Aristóteles, en un solo párrafo Aristóteles a mí me enseña más que Rayuela en 600 páginas. Entonces, no, es un libro que se me hizo insoportable, tuve que leerlo para la universidad, pero a decir verdad, no le hallé el gusto para nada. En algunos momentos reconozco que es poético, como ejemplo el capítulo 7, el capítulo 28, el 64, creo que también tenían algunos pasajes, algunas frases que valían la pena. Pero se me hizo cuesta arriba, ya que los protagonistas de este libro son absolutamente insoportables, en especial el protagonista masculino, Horacio Oliveira. Qué persona horrible. Creo que Horacio Oliveira es el ejemplo de cómo no debe ser un hombre. Es una persona petulante, asquerosa, que pasa por encima de cualquiera, que se cree demasiado inteligente. Parece un estudiante de la Facultad de Filosofía, de verdad. Se cree mejor que todo el mundo. Horacio Oliveira me pareció un personaje asqueroso. Así es como no debe ser un hombre. No necesariamente digo que el personaje esté mal construido. Cortázar lo construyó, yo diría, bastante bien. Es un personaje que tiene varios aspectos de profundidad, pero que resulta insoportable. Es un hijo de, bueno, ya saben. Así que el protagonista todo el tiempo me pareció asqueroso y no quiero saber más de él, no quise leer más. De hecho, no leí los capítulos prescindibles, los considero absoluto relleno. Los leí un poco en algún momento, leí algunos, jugué con ese salto de capítulos que Cortázar propone y me pareció absolutamente irrelevante, una pérdida de tiempo, así que no lo volví a hacer. Y no, al final nunca supe ni siquiera qué pasó con el tipo, no sé si se suicidó o no, en el libro no lo dejan claro. No. Lo único bueno que pudo haberle pasado a Rayuela es que Horacio Oliveira se murió y se muriera y es algo que ni siquiera el autor dejó claro, así que La maga, por su parte, es otra persona horrible. No tanto como el protagonista, claro, pero igual es una mujer asquerosa. Es también el ejemplo de cómo no debe ser una mujer. Todo el tiempo se deja humillar, se deja pasar por encima, se arrodilla cuando cuando no debería hacerlo. No tiene dignidad, no tiene inteligencia, no tiene nada de sagacidad. No sé para qué está la maga ahí, no sé. Se supone que los contrarios se atraen, pero Horacio Oliveira y la maga no tienen absolutamente nada en común, no tienen nada como pareja, no valen nada. Y qué relación horrible y tóxica y asquerosa. Odio usar esa palabra tóxica, pero es que en este caso aplica muy bien. ¿Algo para destacar? Sí, en algunos momentos hay algunas buenas escenas que están muy bien construidas. De hecho, creo que en el capítulo 20 y algo, 28, 29, hay un buen manejo del suspenso con la escena en la que están reunidos en la casa, en el apartamento ese de la maga, ese cuchitril. Y está el vecino de arriba golpeando el piso y para incomodarlos, el bebé ya está muerto, todos se han dado cuenta excepto la maga. Entonces uno está ahí atento a ver en qué momento se da cuenta la maga. Esa es una buena escena, es un buen capítulo que resalto bastante. La construcción del andamio que va de apartamento a apartamento, esa también me resultó algo divertida. Y poco más porque no me interesa el paricentrismo, el eurocentrismo, a mí realmente me resbala. No por nacionalista ni por chauvinista ni nada de esto, sino porque realmente me da igual. Llevamos siglos y siglos de eurocentrismo, de soñar con París y con esa ciudad, y en este momento a mí me parece que ya hay que dar un salto, ya hay que dejar esa estupidez de lado, ya hay que dejar de idolatrar a la ciudad, así como hay que dejar de idolatrar a la figura humana. Por tanto, no me gusta lo que representa Rayuela, no me gusta cómo se muestra, no me gusta cómo está escrita, y
Pues es una opinión muy polémica, supongo. Se supone que es uno de los grandes libros de la literatura latinoamericana. Probablemente lo sea, pero para mí no lo es. No lo comparto para nada. Hay libros muchísimo más grandes, muchísimo más importantes escritos en América. Así que, bueno, esta fue mi opinión de Rayuela, llena como de odio y de tristeza porque fue una absoluta pérdida de tiempo leer este libro. Y si hay alguien que le gusta Rayuela, pues no me odie tanto. Ódiame, pero no tanto. Ay, dejen dormir que estoy leyendo Rayuela.